Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Nicolás Lescano. En el día de hoy estaremos haciendo, bueno, un nuevo videito en donde estamos haciendo un review a la XR190L. Presentamos una moto que es de la segmento off-road. Su motor es monocilíndrico, 4 tiempos, es de 2 válvulas, refrigerado por aire. La cilindrada es de 184,5 centímetros cúbicos y su relación de compresión es de 9,5.1. Su motor es alimentado por inyección y el encendido es digital con un control computarizado. Como estamos viendo aquí mismo en el video, presenta una computadora digital como analógico. El arranque es eléctrico. Presenta 5 velocidades, 5 marchas. La suspensión delantera es a través de una horquilla telescópica de 161,5 milímetros y la suspensión trasera es de 147 milímetros. El freno delantero es un freno disco de 240 milímetros y el freno trasero, por ser una moto de baja cilindrada pero ya de muy buena, el freno trasero, podrían haberlo hecho también de freno disco, pero es freno tambor de 110 milímetros. El neumático delantero, estaremos hablando ahora, es de la medida 90-90 del rodado 19 y el neumático trasero es de la medida 110-90 rodado 17. La capacidad del tanque es de 12 litros, aunque presenta una gran reserva de 3.7 litros de reserva. El peso en orden de marcha es de 135 kilos aproximadamente. Y bueno, aquí nos dejamos con el review de la querida XR190L.